más de 85 concejales convocados y un orgullo para Potrero de los Funes poder recibirlos y poder tener también, escuchar el mensaje político que nos van a dejar. Por otro lado, vamos a hacer un anuncio sumamente importante, la nueva ciudad turística, el mismo día donde vamos a anunciar la creación y el nombre del nuevo consejo, el edificio del Consejo Deliberante de la localidad de Potrero de los Funes. Lo importante de esto es poder llevar adelante este encuentro, poder intercambiar ideas de cada una de los departamentos, de los consejos deliberantes. En realidad, todos los concejales del Frente Unidad Justicialista hemos estado trabajando con los concejales de la ciudad de San Luis, con el señor presidente del Consejo Deliberante, el doctor Roberto González Espíndola, nada más que por una cuestión de agenda y de trabajo y de comisiones, hoy no puede estar presente. Creemos que es absolutamente necesario juntarnos, debatir, compartir experiencia, ¿por qué no tratar de brindar las soluciones que se brindan en un municipio, en otro, y no tener que innovar permanentemente? Temas como el desarrollo integral de las ciudades, temas como medio ambiente y producción, el tema de la recolección y fundamentalmente la disposición de residuos que muchas veces afectan a varios municipios simultáneamente, el tema transporte, el tema de participación ciudadana que lo hemos incluido como temario. Queremos capacitarnos, queremos mejorar en nuestro rol de legisladores para poder llevar las soluciones que necesita hoy la gente.